Hola, buenas tardes. Volvemos con un nuevo capítulo de Potioncraft y vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado. En el anterior capítulo habíamos conseguido ya el nigredo, la primera fórmula alquímica para alcanzar la piedra filosofal. Saludos, hace mucho que no nos vemos, alquimista. Bueno, ¿quiero comprar alguna cosa? Sí. Esto, bueno, tengo bastantes. Están caros, pero bueno. Carillo, ¿eh? ¿Cuántos tenemos? Tres puntitos. Sí. Vamos a esperar a cinco para el siguiente nivel de regateo. Siguiente. Hombre, Gerald. Hola, alquimista. Pronto partiré en la caza de fantasmas. Este tipo de criaturas son resistentes al acero, pero por suerte a la magia no. Tengo una poción que empape mi espada con poderes mágicos. Vale, creo que no tengo nada. Pero puedo hacerlo. ¿Fuego? ¿Qué te parece? La mítica. Uf, no, voy corto de fuego. ¿Veneno? Veneno mejor. ¿Qué te parece veneno? No. Esto... ¿Hielo? No. Complicando bastante la vida, ¿eh? ¿Magia? Pues nada, si no. Alquimista, necesito una poción curativa. Ayer estuve persiguiendo a un ladrón. Bueno, toma. La por 40 ni hace falta. Hombre, el setero. Necesitas una poción. He localizado un par de campos de setas, pero tengo un problema. Siempre están hasta arriba de bichos y es muy difícil recoger las setas cuando los mosquitos te comen vivos. Si me das una crema protectora para que dejen de picarme los bichos, te podré traer más tipos de setas. Entiendo. Señoridad. Sigo sin entender la receta de... Ah, sí que la tengo, sí. Ahí tienes. ¿Qué vendes? Chao. Siguiente. La cerradura de mi puerta está atascada. Vale. ¿Tengo ácido sacado? No, no tengo ácido sacado. Sería el momento de sacarlo, ¿no? Ácido está para acá. Epa. No hemos probado... Bueno. No hemos probado este a donde me lleva. Igual me lleva más para acá. Que igual no. Es lo malo. Todo este poco para corregir, así que... Vamos a hacerlo con cosas más comunes, porque esa seta no tenemos mucho. Vale.
que vamos a hacer es intentar que esto nos deje lo más cerca posible. Ni tan mal. Bastante mejor de lo esperado. Así que vamos a necesitar una de fuego. O incluso una de estas. Una de estas y después directamente bajar. Carilla, 6 de estas. Pero bueno, ni tan mal. Acabamos. Aquí tienes tu poción, amigo mío. $400. Vale, me he dado cuenta de que no me veo muy bien últimamente y por mucho... Que no veo bien, no me veo muy bien, no veo bien últimamente y por mucho... Y mucho me temo que me quedaré ciega pronto. ¿Hay alguna poción que pueda ayudarme? ¿Esto? Entiendo que sí, ¿no? Vale... No puedo encender el horno porque he perdido mi pedernal. ¿Tienes algo que puedo usar para encender el fuego? Quiero una poción inusual que tenga efectos adicionales. Le pagaré por cada efecto extra. Mucho rollo, la verdad. Así que no tengo una poción con efectos adicionales. Tengo fuego de toda la vida. Allí. Hola, como bien sabía, una buena cerveza siempre está mejor fría. ¿Verdad? Hombre. Pero es difícil mantenerla así en verano o en climas meridionales. Quiero elaborar una cerveza que esté siempre fría. ¿Tiene alguna poción que le sirva de ayuda? Sebastián, la verdad es que no. Tengo un amigo que viene de allí a visitarme. Tiene una taberna y me compra cerveza. Ese mismo amigo me pidió que inventase una cerveza que se mantuviese fría. Vale. Todo tuyo. Ya están todos. Vamos a ver. Podemos ir hacia aquí. ¿Qué tal vamos de...? Pues que estos no sirven para mucho, ¿eh? Bueno, para bajar. Puedo llegar hasta aquí. Con mucho para bajar un poco a la derecha. Pero la verdad no tengo mucha... Por cierto. Para el siguiente necesito invisibilidad, que a saber dónde está. Esto debe ser poción de amor. Poción de amor entiendo que estará hacia este lado, ¿no? Pero de esto voy bastante corto. Quizá por aquí haya algo que me pueda interesar. ¿Qué tal vamos de esto? De estas tengo 9. Bueno, igual puedo llegar a esta zona, ¿no? Bueno. Vamos a ver si encontramos algo. No está mal, porque puedo coger otra para ir más lejos.
aquí. Y ahora pillamos una que vaya para abajo, como esta, por ejemplo. Ups. Espero no reventar la poción. No. ¿Dónde lleva? Vale, genial. Vale, esto hay que hacerlo igual con bastante cuidado, ¿eh? Consumir una de recursos de cuidado porque no tengo nada que baje. Vale. Vale, sirve para entrar y para salir. Perfecto. Estupendo. Ya. Joder. Lo llego a saber y no lo uso. Vale, de estas hay. Vamos a ir yendo. No vaya a ser que me pete y esté haciendo esto a lo tonto. Vale. Nos subimos directamente un poco. ¿Qué te parece, amigo mío? Esto me vendría bastante bien, no te lo voy a negar. Giramos. Hasta aquí. Y ahora bajamos. Igual bajamos, pero no tan... ¿Cómo hago esto yo? Por la cara. ¿Me estás diciendo que ahí hay una poción? Genial, ¿no? Esto no, tengo que acabar la poción, ¿no? Haga lo que haga, ya no, esto peta. Aquí hay una poción. Genial, como para llegar fácil, ¿no? Bueno, hemos gastado la mayor parte. De estos tengo unos cuantos. Podríamos intentar explorar un poco más para allá. ¿Hasta dónde te lleva? Para allá. Mira, dos de estos.
estamos yendo, que va a tardar un rato en llegar. Poco a poco. Genial. Vale. Que por primera vez no me va mal el caldo. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Algo pequeñito que no me haga reventar la poción. Hacia allí. Nada, ¿verdad? Bueno, espérate. Espérate tú. Podemos hacer el pequeño truquín de lo cojo y listo. Igual si me vuelo por aquí o por aquí arriba. Ah, la de encantamiento sí que la tengo. Ya la tenía hecha, se me había olvidado, la verdad. Igual debería de hacer una de encantamiento, por ejemplo, que no tengo ninguna. O de toro, que la tengo más cerca, y pasar al siguiente día, porque ya estoy empezando a quedarme sin recursos. Bastante, hemos subido bastante nivel de alquimia. Y aunque no hemos descubierto ninguna poción nueva, va a haber que vender para rellenar potis. Igual pasamos un par de días rápido. Buenas noticias, mi experimento ha sido todo un éxito. He sido capaz de crear sal de vacío. ¿Sal de vacío? Oh sí, sal de vacío. Viene de maravilla a la hora de elaborar pociones, pero tendrás que utilizar una máquina de alquimia para hacerla, así que el proceso no es sencillo. Si te apetece un desafío, compartiré la receta contigo, de colega a colega y por un módico precio. Vale. Vale. Me parece bien, dale. 3.000. No es tan caro. Estas las tiene baratas. Me voy a la ruina. Voy a la ruina. ¡Pum! 2.000.
Subimos a nivel 5. Regateo del siguiente tier. Venga. Venga, pasando. Bueno, espera. Primero, antes de nada, ¿qué es esto de sal de vacío? Sal de vacío. Elimina poco a poco el rastro establecido. Necesito muerte, que entiendo que estará cerca, o sea, hacia veneno tiene que estar esto, ¿no? Muerte igual para esta zona. Igual estará por esta zona, no lo sé. Pero sí, entiendo que estará hacia veneno y ácido, muerte. Igual un poco más abajo. Muerte. Invisibilidad, que estará también hacia agilidad. Será algo de viento. Venga, pero estamos de coña. Una poción que tenga veneno, fuego, hielo, explosión y rayo. Genial. Este es fácil. Con Nigredo. Vale, a ver. Poder se puede hacer. Voy a gastar una de recursos del Averno, también te digo que sí. Voy a patrullar el pantano. Mosquitos, ¿nos tienes una poción para que pueda protegerme de ellos? Sí. Sí, debería, ¿no? Voy a tener que salvar a todos bastante, ¿sabes? Joder, hijo, te ha salido caro los mosquitos, ¿no? Hola, escuché que hay un pez loco por la zona. Todos los pescadores lo saben. Cuando muerde el anzuelo se vuelve loco y nada como un demonio. Ningún sedal lo puede retener. Quiero empapar mi cebo de una poción que haga que el pez vaya más despacio. Por supuesto, mi rey. ¿Por qué no pesca peces normales? Buena pregunta. Eso es muy aburrido. Te sientas y no haces nada y te quedas mirando con tu caña y matando mosquitos. Me gusta rastrear y atrapar peces extraordinarios. Cada uno requiere un enfoque único y un cebo especial. Solo los pescadores más experimentados los pueden atrapar. Además, los peces raros tienen un precio más alto. Vale. Igual debería haber hecho el regateo más tocho. Hola, ¿hacemos un trato? Creo que me gustaría tener alguna de mis hierbas. ¿Algún truco? ¿Sabe que todo crece tan rápido en el jardín? Es todo gracias al árbol encantado. Los árboles como este son únicos en su especie. Prácticamente cualquier planta puede crecer cerca de un árbol encantado, incluso los que suelen crecer en condiciones completamente distintas. Eso no ha sido un consejo, ¿sabes? Pero bueno. ¿Y esto? Para subir. No sé, dame todas. De estas no tengo ninguna. Y algunas de estas también, que voy corto. Y el resto lo tienes muy caro todo. Regateamos como si no hubiera un mañana. ¡Bum! Un 50%. Caminando. Quiero gustarle a una tipa. Mira, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Sí? Andando. Recientemente estaba trabajando en los campos y me encontré un extraño cofre enterrado en el suelo. Creo que es un tesoro, pero hay un problema. El cofre no tiene cerradura. ¿Cómo puedo abrirlo? ¿Con ácido? No puedo hacer. Explosión, que no puedo hacer. Fuerza. Bueno, caminando. Mi bastón mágico no está funcionando bien. Necesito retornar sus propiedades mágicas de alguna manera. ¿Tendrías una poción para eso? ¿Por casualidad? Sí, claro, hombre. Intermedio me llega para esto. No es mucho. Venga. Tengo una solución. Tengo una secreción nasal horrible. Sí, claro, hombre. Toma. Para ti, de una. Para adelante, ya vino todo el mundo. Voy a tener que pasar un par de días sin explorar porque estoy bastante corto de ingredientes, así que
pociones que ayudan con asuntos íntimos, ¿eh? Es mejor que sea una poción débil, no me pregunte por qué. Nah, pasa. Necesito una poción que me ayude a encontrar un objeto para que alguien que lo porte sea más veloz y ágil, claro. El difícil está chungo, ¿eh? Déjalo. Más 50 monedas. Me abordó un bandido que quería robarme, pero eligió a la persona equivocada. Le di una paliza que no olvidará, pero después cuando llegué a la ciudad me resbalé y me hice daño en la rodilla. ¿Tienes algo que pueda usar para curarla? Probablemente. La mítica. Hombre, reina. Dame... Dame lo que a mí me gusta. De esto y de esto y de esto, dame otro. Estas dame menos, que estas no las uso en realidad. Las uso muy poco. Venga, fuera. A ti sí que no te pago, elfa. Los encantamientos de mi bastón casi se han agotado. Necesito una poción que pueda restaurar mi poder. Más, si es muy buena, parasol brumoso es mi ingrediente favorito. Pagaré más por una que tenga un poco. ¿Cuál es parasol brumoso? ¿Cuál es parasol brumoso? ¿Cuál es tu chisme favorito? Lo siento, amigo. Te va con lo que te va. Bastante que te tenemos las pociones, ¿sabes? Ahora no nos pongamos aquí tiquismiquis. Venga. El tío tiene dinero. Lo estoy regateando en difícil y salen enormes los chismes de regateo. Necesito una poción que me ayude a cortar madera todo el día sin cansarme. Claro, mi rey. Ah, venga, 100 para ti. Me has caído bien. Hay una tipa que le he cogido cariño, pero parece que no sabe ni que existe. ¿Tiene alguna manera de encantarla? ¿Esto? No. Vale. Joder, tengo que hacer la poción de cero. Está ahí. Vale, vamos a ver. Salimos. La mitiquiña para subir. Seguidos de una de estas. Que en cuanto toque, llega. Vamos a echar TP. Fuego. Una de estas. Una de estas. Una de estas. Empieza como subiendo un poco, bueno. Y una de estas. Y vamos allá. Algo podremos arreglar aquí con el agua. ¿Hacia dónde lleva el agua? Perfecto. Listo.
Aquí tiene, rey. Y bastante sencilla de hacer, la verdad. 500. Por una poción. Necesito una poción que pueda usar en vez de antorcha. Quiero una poción inusual que tenga efectos adicionales. Si es posible, que no use más de dos tipos de ingredientes. Algo más. Que te abanique también la poción. Mira, más que chutas. Por aquí. Porque necesito pasta. Ingredientes, vamos bien de esto y de esto, pero queríamos ir hacia abajo. Tengo 4, a ver si viene el de setas con más de estas. Necesitamos sobre todo setas para allá. Vale, a mí me. Todo. Quiero cargar mi bastón con magia que pueda hacer que las plantas crezcan y den frutos con solo tocarlas. ¿Tiene una poción que pueda hacer eso? No soporto este ingrediente. Seta mohosa. No sé ni cuál es. Así que tranquilo. No tengo crecimiento. ¿Me estás diciendo en serio que no tengo crecimiento? Pues no, creo que no tengo crecimiento. Pues he hecho unas cuantas, ¿eh? No pasa nada. No, no puede ser. Pues basta una de estas. Ahí estamos. Vamos al manual. Aquí tienes, rey. Venga, va. Me han dado una paliza por un altercado de bandidos no hace mucho. ¿Tienes algo para curarme? El mítico. Claro, hombre. Ni regate. Creo que me estoy empezando a quedar calva. ¿Tienes algo que me haga crecer el pelo? Entiendo que esto, ¿no? Hombre, el hombre seta. ¿Cuánto tiempo llevo recogiendo setas? Casi 50 años. Empecé deambulando por el bosque cuando construí, cuando era pequeño, y ahora lo he convertido en mi hogar. Después construí una cabaña en el bosque y empecé a venir a la ciudad a vender las setas que recojo. Vale. ¿Esto hacia dónde va? Hacia abajo y muchísimo. Esto me va a venir bien. También tiene
cañones estas raritas. Y de estas explosivas. 14 solo, dame todas. De estas también dame bastantes. Y estas, no, no me des tantas, pero... ¿Cómo voy de seta roja? 23, va, voy bien, muy bien. 900 igual no, igual nos estamos calentando. Así está bien. Vale, necesito una poción que me ayude a hacer flechas de ralentización para la caza. Vale, potis de ralentización no me quedan, ¿no? Vendamos. Bueno, sí, hombre, se regatea. Castigan mucho que falles. Necesito una poción explosiva. Puedes hacer una, probable. No. No, no puedo, espérate. Quiero reconciliarme con una persona que es muy querida para mí. ¿Hay una opción para algo así? Yo intento colar, pero no. Bueno, espera, acabamos de hacerlo, ¿no? Sí. Regateamos. Bueno, igual si despierto mejor, ¿no? 1000 pavos casi por una poción. Creo que haga que mi piel sea fuerte como el metal. Vale. Debería ser relativamente fácil. Con el metal no sé, pero como la piedra... Vale, hemos subido un nivel... Oh, vale. Da igual. Vamos a intentar buscar la poción de muerte que debe estar por aquí. Porque ahora tenemos ya bastante para bajar y tal. Y estas bajas un montón. Bueno, no. Hasta ahí. Hasta ahí. Acaba. Bajamos un poco. Vamos yendo. Bueno, hijo mío. Me sirve. ¿A dónde me llevas? El lado positivo es que he conseguido 250 puntos. El lado negativo es que por aquí no es. ¿Dónde estará la poción de muerte, tío? Si no está por ahí.
igual alguno de estos TPs te teletransportan dentro o algo así. A ver. Tengo algún cristal. Este va para arriba. Este va para abajo. Este me renta, Vale. No. No era así. Casi salgo, pero no. Y este me saca para allá, que no me sirve para nada. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Si uso otro, salgo de aquí, pero necesitaría tener otro, que creo que no tengo. Bueno, pues nada. Ganamos bastante experiencia, algo es algo. De todas formas, vamos a irlo dejando por aquí. Hoy ya conseguimos la poción para la receta de la sal de vacío. Así que continuaremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, cuidaos mucho y sobre todo, sed buenos.